y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Gracias, Señor, por este día que está llegando a su fin. Gracias por tus dones y por sostener al mundo con tu amor. Ahora que cae la noche, te pedimos que te quedes con nosotros. Quédate con los niños, con los más pobres, con los enfermos. Quédate con los que están solos y con los que más te necesitan. Porque solo tú eres nuestro Dios y en tus manos podemos descansar. Nos encomendamos también a María, nuestra Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No olvides nuestras necesidades y líbranos de todo peligro. Ruega a Dios por nosotros y vigila el descanso de tu pueblo. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Perdón, Señor, por las faltas que hoy cometí. Perdón, Señor, por las almas que viven sin ti. Quédate conmigo, que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Aquí finalizan las transmisiones de Radio Nueva Belén, 92.3 FM, desde la capital de la región de los Lagos. Esta emisora pertenece al Arzobispado de Puerto Montt y opera con 1000 watts de potencia, lo que le otorga una amplia cobertura en el territorio de la provincia de Llanquihue, además de su servicio de transmisión online para todo el mundo en el sitio web www.radionuevabelén.cl. El representante legal de Radio Nueva Belén es Monseñor Cristian Caro Cordero, arzobispo de Puerto Montt, y su director responsable es don Héctor Asenjo Reyes. Los estudios de la emisora están ubicados en calle Benavente 385, tercer piso, teléfono 258042, y su correo electrónico es nuevabelen@gmail.com. Radio Nueva Belén FM es miembro de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y de la Asociación de Radios Católicas, ARCA. Al finalizar esta jornada, deseamos para usted un reparador descanso, para reencontrarnos mañana si Dios así lo quiere y lo permite. Tengan ustedes muy buenas noches.